Bienvenida. Buenas. Hola, Sandra. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo fue ese reencuentro? Mirá, porque no han venido sol. ¡Vino papá! Este es nuestro gran reencuentro en Got Talent. Exactamente. Wow, a mí no me quedan nunca tiempo para agradecer todas las cosas que tenemos que agradecer a todo el país y específicamente al colectivo y a la producción de Got Talent, que luego, que se terminó aquella edición, fue que le pusieron toda la fuerza que le faltaba a Sandra y a mí para poder traer a nuestra hija, que se hizo bien complicado. Tenía ganas de decirle al Uruguay cuánto le agradezco a este programa, cuántas ganas de vivir me me dan ganas de llorar porque me devolvieron las ganas de vivir. Y sobre todo quisiera agradecerle a una persona que dio alma, corazón y vida para que mi niña estuviera aquí hoy, que se llama Vanessa. De la producción de Got Talent, muchas gracias. Toda mi vida voy a estar agradecida contigo. ¡Bravo, Vane! Sandra, contanos ese reencuentro. Eso fue una maravilla inexplicable. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Cause now that the corner locked, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. ¿Dónde estamos ya? Estamos en Uruguay. Hey. So, imagínate, ella corrió como si nunca se hubiera separado de nosotros ni un solo día. Fue como, fue un reencuentro mágico, la verdad. Ahora estamos recuperando recuperar el tiempo. Cada momento y ha sido especial. Es la segunda vez que están en Got Talent. Es la segunda vez. Pero es la primera con vuestra hija. Sí, así es. El año pasado participé en Got Talent con mi esposo, éramos los Magos América. Y este año decidí volver a participar, pero esta vez con algo totalmente diferente. Hoy voy a cantar. Desde muy pequeñita canto. Después fue que me pasé a la magia, pero siempre fue el canto lo que hacía yo en realidad. ¿Qué vas a cantar, Sandra? Voy a cantar una canción dedicada precisamente a los hijos, por mi hija, para celebrar su llegada, su estadía aquí en Uruguay y todas las cosas buenas. Lindo. Ellos son la alegría. Es por ellos que la vida se vive más linda, se vive.
divina que está. Qué linda voz. Sandra. Gracias. Buenas noches, Sandra, qué lindo. Gracias. Me gustó mucho lo que hiciste. Se necesita de mucho valor también, porque creo que cambiar así de disciplina, venir como... Hace muchísimo tiempo que no cantaba. Era mi profesión en Cuba antes de la magia, pero años de no cantar tengo. Hoy es como volver a cantar después de no haber cantado hace muchísimo tiempo. ¿Por qué dejaste de cantar? Porque me enamoré de la magia y de mi esposo y quise hacer magia con él y solo eso, solo Mira, por eso. A mí lo que me encanta es que bueno, que hayas seguido tu corazón y te hayas acoplado a esa profesión y esa disciplina tan hermosa que tiene tu marido. Pero me encanta que tengas una voz así individual, no solo para el canto, sino para pararte como mujer, defender lo que te gusta, hacerlo también con pasión y hacerlo muy bien. Así que te aplaudo por Gracias. Haber retomado ese gran amor que se nota que es el canto. Te felicito. Muchas gracias. Sandra, buenas noches. Buenas noches. Qué placer tenerte en nuestro escenario. Qué lindo todo. Gracias. No tenés que dejar de cantar porque lo haces muy bien y... A partir de la mitad de la canción hacia adelante empezaste a disfrutarlo muchísimo. Me gustó cuando bailaste. Tenés una gracia natural tan linda y un ángel tan Gracias. Precioso que sería un pecado que prives al público de tu voz. Tenés que seguir cantando y ojalá que este sea el puntapié esta noche para que no abandones esa carrera que se nota que te hace muy bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, necesitamos Hola. La quinta devolución de Alejandra, la mamá de Sandra, porque ella cantaba en un coro profesionalmente en Cuba y realmente tiene muchas ganas de darle su devolución. Que sea exigente, Ay. Por Muy favor. Bien. Acá buscamos exigencia. Sí. Tiene buena afinación. Bien. Tiene buen ritmo. Tiene que soltarse un poquito más. Bien. Tiene que... Sí, más. Disfrutarlo. Exacto. Es cubana. Disfrutarlo. ¿No? Es disfrutarlo. Sacar el azúcar sí. que tenemos adentro. Exacto, así. Casi no sabía hablar, pero ya cantaba. Las madres son casi siempre las más exigentes. Sí. Así y es. Y como son las más exigentes, empecé el voto vos. Yo lo doy un sí. ¡Vamos, Sandra! Sandra tiene el primer sí y el más importante de la noche. Ya te dije, Sandra, quiero ver que saques ese mujerón que tenés ahí comprimido. Para mí es un sí. ¡Agus! Sandra, queremos volver a verte. Para mí es un sí. ¡Bravo, Sandra! Para mí también es un sí, Sandra. Yo ni loco me pierdo la bomba cubana. ¡Sí! ¡Cinco sí! Bien, Sandra tiene cinco sí. Y todo el público de Uruguay de pie para aplaudirla a ella y a su hermosa familia. ¡Gracias, Sandra!